Exceso de glutorio se puede ver muy difícil o muy complicado y ser muy arduo lo que puede ser el alimentar a una persona. Tragamos en más de 1000 ocasiones al día, incluso hay veces que tragamos hasta sin darnos cuenta nuestra propia saliva. Pero yo siempre digo que son como las agujas del reloj. Si una de las agujas no funciona bien, pues vamos a tener, la hora no va a ser exacta. Y en este caso, si alguna de las fases de la deglución o en el proceso de la deglución se ve alterado, vamos a poder tener complicaciones para poder llevar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Saber que la deglución es un proceso neuromuscular donde intervienen más de 30 músculos y hasta 6 pares craneales, y de ahí la importancia de valorar dónde puede estar el problema para poder actuar sobre ello y poder hacer una intervención dirigida. Muchas ocasiones, con la edad, podemos ir perdiendo musculatura, masa muscular, lo que puede ser una sarcopenia, y la misma musculatura que vamos perdiendo o se va viendo alterada para poder movernos, empezamos a tener un nivel de dependencia mayor, pues influye también en la musculatura que interviene para poder tragar. Y vemos que hemos ido modificando alimentos, pero no nos damos cuenta del por qué, pues detrás de esto interviene lo que es la alteración en el proceso de la deglución, y dentro de ello pues nos va mermando a nivel físico e incluso pues a nivel psíquico en ocasiones. La alimentación no es solo el proceso de alimentarse, sino que va mucho más allá, y hay que plantear que detrás de ello debemos de mermar lo menos posible la calidad de vida. Además, sabemos que la alimentación en concreto y el comer es un acto a nivel cultural. Nuestra cultura, somos un país que nos gusta sentarnos alrededor de una mesa y poder charlar y comentar. Es un acto social donde celebramos que si un asadero, que si un cumpleaños, que si nos vienen a ver aquí al hospital, incluso lo que nos traen muchas veces son una flor o nos traen algún tipo de alimento, sea un bombón, sea croissant, sea lo que sea. Es un indicador de mejoría. Cuando estamos malos, la verdad que no tenemos apetito, nos habrá pasado a todos cuando tenemos fiebre, cuando nos encontramos con mal cuerpo. Pues de... Descubre el secreto de la vida con la Estoy oyendo a ti, cuñando esa boca. ¿Te oigo por aquí? Varias ocasiones. Cuando después de comer necesito carraspear o para aclarar la garganta o porque noto sensación de que se me queda porquería encima de las cuerdas vocales o a nivel faríngeo, lo que detectamos habitualmente cuando le preguntamos a alguien si usted tiene dificultades para tragar es cuando tenemos un atragantamiento, incluso si ese atragantamiento ha llegado a ser desagradable porque me he visto muy apurado o he necesitado incluso que tenga que realizar alguna maniobra de Genis para desatascar si ha quedado ocluida la vía aérea. Importante valorar si ese atragantamiento o esa dificultad es con un líquido o con un sólido, porque hay veces que no hay que modificar ambas cosas, sino modificar lo que realmente
me repercute a mí un problema. Valorar la voz, cuando observamos que hay cambios en la voz y que esa voz es una voz húmeda, que podemos tener ese acúmulo de secreciones por encima de las cuerdas vocales. Valorar, o incluso si puede llegar en momentos a perder la voz, que incluso me dice un familiar, mira, que no se te escucha, no se te entiende, o hay momentos en los cuales llegas a tener una afonía total. Cuando voy muchas veces al centro de salud y tengo infecciones habitualmente de repetición y necesito broncodilatadores, necesito corticoides o ingresos hospitalarios con neumonía, plantear que en muchas ocasiones puede ser que se esté escapando algo de líquido, de comida, pues hacia el pulmón. Cuando tardo muchísimo tiempo en comer, soy la última persona que acaba siempre de la mesa, incluso que ya no tengo ni apetito y como porque tengo que comer, pero porque me cuesta, plantear que detrás de él puede haber algún problema a la hora de comer, de disfagia. O cuando empiezo a perder peso sin una causa que lo justifique, que no hay ninguna ni me he puesto a dieta, sino que estoy perdiendo peso porque estoy comiendo menos, he modificado la dieta, etcétera, etcétera, pues plantear que detrás puede haber un problema de disfagia. ¿Quién puede padecerla? Aquí ponemos una serie de patologías, pero realmente puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, pero hay unas patologías que son más prevalentes que otras. Saber que los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en cualquier momento de la evolución de la enfermedad van a presentar dificultades para tragar. Incluso hay ocasiones que se someten pues, a una PEG, porque no podemos llegar a cubrir las necesidades nutricionales solo por boca, y se puede hacer una ingesta mixta, parte por boca y parte por ahí, siempre buscando mejorar la calidad de vida, pero saber que en ocasiones pues, llega a necesitar una vía accesoria de alimentación. Pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes que han sufrido un ictus, una ACV, en la fase aguda hay una prevalencia muy importante, hay una frecuencia bastante elevada, y después podemos ir mejorando a medida que se va mejorando la función de la deglución y la recuperación funcional de las personas. Pacientes con traumatismo craneoencefálico, pacientes con enfermedad de Alzheimer, demencia, o pacientes, que cada vez tenemos más pacientes y personas institucionalizadas en residencias de ancianos. Incluso aquí tenemos una planta puramente de pacientes pendientes del centro concertado o de residencias de ancianos. Pero siempre me gusta poner esta foto, porque ¿qué es lo que decimos? Que pueda aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Nosotros como sanitarios debemos de hacer difusión del conocimiento para evitar aparición de ciertas complicaciones, o para poder pues dar difusión en redes sociales de lo que dice la evidencia y poder mejorar con educación sanitaria o recomendaciones. Esta es una muchacha que ahora tendrá 22 años, una TikToker, que después de un proceso neoplásico de un tumor en la carótida es sometida pues, a una intervención quirúrgica y sometida pues, a radioterapia. Muchos de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello de radioterapia pues, precisan también adaptación de la dieta o algún tipo de valoración porque tienen complicaciones en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Ella se somete pues, a una intervención quirúrgica de radioterapia y necesita pues, de una logopeda, en concreto era una logopeda la que la trataba, y le fue ayudando poco a poco a poder ir recuperando la función deglutoria y poder comer. Y te habla de las limitaciones que tuvo en su día a día, sobre todo para poder comer en un restaurante donde no había dietas adaptadas para pacientes o personas que puedan tener dificultad, y se iba con una batidora de mano donde podía ella batir y adaptar cualquier tipo de plato. Y después muchas veces la importancia de explicarles si necesito un espesante, qué tipo de espesante y qué cantidad de espesante debería hacer uso para poder generar cualquier tipo de textura que me recomiende pues, el personal sanitario. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo hablo un poco de la parte puramente de enfermería y la que tratamos de hacer y que son indicaciones para poder trabajar en domicilio, y las técnicas de rehabilitación, que eran las que hablaba la compañera Marta, la logopeda, pues bueno, saber que no solo se puede llegar a conseguir muchas veces mejoría o mantenimiento de las dificultades para tragar, pues con esta serie de medidas que voy a explicar yo, y hay que hacer pues rehabilitación, porque requieren de una intervención rehabilitadora para poder mejorar o para ser menos restrictivos tanto en el tipo de dieta como en el tipo de hidratación que podamos hacer. Vamos a hacer unas medidas generales, unas técnicas compensatorias, una modificación del volumen y de la viscosidad, vamos a trabajar con incremento sensorial y con estrategias posturales.
En cuanto a la preparación de la textura, y pues aquí podemos preparar la textura con distintos tipos de alimentos, ¿vale? Que puedan ser, que nos puedan ayudar a enriquecer, por un lado, y por otro lado tenemos distintos tipos de espesante, que son espesantes que sean de segunda generación, a base de gomas y no de almidón, porque si ya de por sí nos cuesta la adherencia al uso de un espesante, que sea el que mayor favorezca la adherencia. Estos productos están financiados, deben de salir en la receta electrónica, se pueden poner tanto desde el centro de salud como desde aquí, desde el hospital, no requieren de un especialista. Lo que sí que requieren será de que una explicación y una valoración de cuál es la textura más aconsejada para cada uno de ustedes. Se habla de texturas, de néctar, miel y pudding. En principio hay otro tipo de descriptores, pero no lo vamos a comentar aquí porque son mucho más técnicos. Y por detrás las casas comerciales hablan de néctar, y les dirán la cantidad de cacitos de espesante que tenemos que poner para conseguirlo y la cantidad de volumen que tenemos que usar. Yo siempre, los que me conocen de aquí del hospital, recomiendo siempre, para ser lo más objetivo posible, trabajar con una coctelera y poder hacerlo y no trabajar a ojo, porque si yo no sé lo que preparo, no sé lo que le estoy dando o lo que yo me estoy tomando. Saber que hay aguas vistas para consumo, aguas que ya vienen con sabor, que las pueden tener y hay distintas casas comerciales que las tienen. Saber que hay aguas ya preparadas, que son aguas gelificadas, que hay que tomarlas con cuchara, que también las hay con sacarosa o sin sacarosa y vienen con sabor, pero que yo le puedo dar el sabor que quiera y con la textura que yo quiera a el espesante. Después lo enseñaré cómo poder prepararlo. Saber que puedo a la leche ponerle gofio o a un puré ponerle maicena y estoy enriqueciendo y genero la textura que me han aconsejado. O saber que desde los herbolarios también con agar-agar se puede conseguir. Las pautas generales que las daba Marta, yo las había sacado de aquí, las vamos a comentar. Y las pautas generales son, en principio, el ritmo y la velocidad que yo tengo que darle a la hora de comer, valorar la cantidad que yo puedo meter en boca, plantear que hay distintas cucharas. Las voy a enseñar, creo que se ven desde aquí perfectamente, vale, pero saber que hay una cuchara de café, una cuchara de postre, que hay una cuchara cadete, hay una cuchara entre medio de la cadete y la cuchara sopera, y lo importante de la cuchara es que la cuchara tiene que entrar en boca. La cuchara no puede bascular si no estoy soltando el alimento y no estoy transmitiendo ningún tipo de información a la hora de poder darle a mi familiar o de comer yo, etcétera, etcétera. Debemos de trabajar y viendo que si yo le meto un volumen muy grande y traga hasta en 4 ocasiones, lo fácil es que se vaya a cansar porque la musculatura no está respondiendo al son de lo que tendría que responder. Con lo cual vamos a meter menos volumen, vamos a controlar el volumen y por otro lado vamos a controlar la viscosidad. En cuanto a la postura, lo más importante es valorar con una flexión anterior de cabeza, ¿vale? En la cual con la flexión anterior de cabeza estoy cerrando la vía aérea y estoy generando la apertura del esfínter esofágico superior. Todo lo contrario, cuando tengo un problema de atragantamiento o cuando hacen una maniobra de RCP, que lo que hago son la maniobra de frente-mentón, hiperextiendo la cabeza, ¿vale? Y valoro si tengo algún tipo de atragantamiento donde yo pueda retirar porque visualmente está y puedo cogerlo. Importante, si yo tengo un familiar o persona a mi cargo que pueda tener algún tipo de demencia, algún tipo de Alzheimer, importante dar órdenes cortas y directas. Abre, cierra, traga. Vale, importante dirigirlas, ¿vale? Y evitar que se disperse. Con lo cual, para eso tenemos que evitar el problema de poner televisión, el problema de estar hablando mientras comemos, ¿vale? Y importante no ponerles radio, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que no comparta mesa. Sí que debe de compartir mesa, porque no debemos de generar ese aislamiento social, pero dirigimos nosotros la comida. Importante no comer ni dar de comer con jeringuillas, ¿vale? Rompemos todo el procesamiento oral, con las jeringuillas no está recomendado para nada, ¿vale? Y siempre debemos dar con cuchara y previa estimulación con la cuchara, tocando el labio inferior, ¿vale? O con órdenes verbales para dirigir a la persona. Evitar también tomar agua, siempre debe ser por vaso. Mejor siempre un vaso si tenemos dificultades con escotadura, que es con un reborde recortado. Por aquí nosotros no beberíamos si no bebemos por el reborde que no está recortado.
Esto viene para evitar la hiperextensión de cabeza hacia atrás, porque nuestra nariz llega a un punto en el cual nos va a tocar con el reborde y tenemos que hiperextender la cabeza hacia atrás, con lo cual estamos favoreciendo la apertura de la vía aérea. Cualquiera de ustedes puede probarlo aquí o en su casa, echar la cabeza hacia atrás e intentar tragar. Les cuesta muchísimo, porque subir la laringe cuesta muchísimo, que si flexionamos la cabeza hacia adelante nos cuesta muchísimo menos tragar. En cuanto a las texturas, ojo, si aquí en el hospital nos dicen que nos vamos con agua gelificada y la textura que necesitamos es una textura pudding, plantear que no son gelatinas comerciales, que no puedo ir al Mercadona, que no puedo ir al Carrefour, que no puedo ir a cualquier tienda donde yo comprar directamente una gelatina. ¿Por qué? Porque estas gelatinas se vuelven agua. Cuando entran en boca se van a volver agua. No espesan a cualquier temperatura, ¿vale? Las cualquiera que yo pueda preparar en casa y demás, gelatina royal o cualquier otra que podamos encontrar por ahí, y las de colágeno se forman geles a bajas temperaturas, pero no son seguras para hidratar tampoco a los pacientes que presenten dificultades a la hora de tragar. Con lo cual, con espesante puedo generar esa viscosidad y si no, aguas gelificadas directamente. Importante enriquecer y ver si me está comiendo lo suficiente, si no debo de enriquecer los platos. Buscar que si nada más que me tomo un plato, pues plantear que el primero que me tome sea el que mayor aporte nutricional pueda tener. Si yo tengo suplementos, porque no llego a cubrir la cantidad de requerimientos nutricionales y me pautan un suplemento nutricional, plantear que a lo mejor hay que tomar el suplemento nutricional entre horas, porque si no se va, si igual se cansa mucho tomándolo después de la comida, y mejor tomándolo buche a buche entre horas. Si me va a tomar nada más que un vaso de leche, pues a lo mejor plantear que en vez de tomar el vaso de leche, que se tome el suplemento, ¿vale? Que sea buche a buche, porque lo va a saciar, lo va a alimentar muchísimo más y la leche en sí lo va a saciar, pero va a tener un aporte nutricional menor. Plantear que si tengo y no puedo meter un aporte nutricional proteínico importante, porque ya no me toma carne, porque ya no me toma pescado, porque tengo que estoy tomando solo puré, plantear meter dentro de lo que es el puré pues cualquier tipo de proteína de forma individual en cada bol que yo le vaya a dar, no a una olla entera poner un trozo de carne, porque el porcentaje que va a venir de carne en cada uno de los platos va a ser muy poco. Plantear que la clara de huevo nos aporta proteína también, la leche en polvo, si yo tengo que enriquecer y yo tengo que texturizar y generar que con la leche le voy a poner espesante, lo voy a poner gofio, pues le puedo poner y enriquecerlo con leche en polvo, estoy enriqueciendo y estoy generando otra textura también, con lo cual voy a cambiar la viscosidad, pero al mismo tiempo lo estoy alimentando, cosa que el espesante me va a cambiar la viscosidad, pero no va a aportar valor nutricional cero. Queso batido, también puedo trabajar con el queso batido y añadirlo o generar un batido de proteínas, hablo de un batido de proteínas, no un suplemento nutricional, sino un batido que yo prepare en casa con frutos secos, con queso fresco batido, le puedo poner miel, le puedo poner cacao natural, etcétera, etcétera. La idea es enriquecer y generar para que tenga un aporte nutricional donde yo no llego a cubrirlo, pues porque no tiene dentadura, porque no me puedo permitir el comprar y gastarme el dinero en una dentadura y solo puedo tomar puré porque la disfagia que tengo es tan limitante que no puedo tomar otro tipo de alimento mejor calibrado. Trabajamos con aceite de oliva, ¿vale? Saber que las grasas en tipo de grasas y que puedo meter cualquier otro tipo, aguacate, el aguacate chafado lo puedo plantear y trabajar al fin y al cabo con fibra y valorar siempre la hidratación para que no tenga impactación de las heces y pueda generar pues, dificultad y estreñimiento. Y si no llegamos a cubrir, pues avisar a un especialista, en este caso que endocrino pueda plantear hacer el seguimiento, donde tengo que valorar si hay que cubrir con algún tipo de suplemento nutricional. Todos lo sabemos que comer es un placer y deberíamos de mantenerlo siempre así en cualquier etapa de nuestra vida. Adaptar la comida a los pacientes, pero evitar restringir. Si yo tengo dificultad con los líquidos y tengo disfagia a líquidos, no me pongas una dieta todo molido, déjame comer un chuletón si lo puedo disfrutar, porque mi dificultad es con los líquidos y no son con los sólidos, ¿vale? Saber que todo es triturable, que todo es modificable, que todo lo podemos hacer, ¿vale? Que hay platos atractivos, apetitosos, fíjense la diferencia entre molerlo todo junto y poder adaptarlo con distintos moldes que puedo comprar en un centro, en Rocasa o un chino o donde sea, ¿vale? Que hay en centros donde yo puedo tener moldes para que visualmente sea más atractivo porque comemos por los ojos. Saber que si tengo dificultad a los líquidos, hay algún tipo de alimento que va a soltar líquido y tenemos que tenerlo en cuenta. No solo le pongo espesante a los líquidos, pero me tomo una sandía, que el 90% de la sandía es agua. Cuando vaya a morder la sandía,
me voy a atragantar, voy a tener tos, voy a tener dificultades, me va a cambiar el patrón respiratorio, me va a generar una bronquitis, un proceso inflamatorio, ¿vale? Saber que la sopa también lleva agua, es una doble textura, saber que el potaje también va a soltar agua y también me puedo atragantar, el potaje dejarlo apotajado, podemos poner gofio, etcétera, etcétera, ¿vale? O si no, chafarle papa, chafarle calabaza, batata, lo que queramos. A la sopa podemos añadir espesante o podemos chafar lo que queramos, podemos añadir chafar también papa, chafar zanahoria, lo que planteemos. Como digo, el espesante va a cambiar la viscosidad, pero no va a cambiar el sabor, con lo cual notaremos que el caldo de la sopa es más denso, más tipo consomé. Y plantear aquellos alimentos que no son alimentos prohibidos, son alimentos de riesgo, como digo, todo se puede modificar. A lo mejor un fruto seco no me lo puedo tomar así, pero si lo trituro por completo y lo hago casi como si fuese en polvo, añadírselo a un yogur, a lo mejor lo puedo tomar añadido a un yogur, etcétera, etcétera. Con lo cual buscamos formas de modificación de los alimentos y de cocinado de los alimentos, pero no evitamos restringir, porque si ese alimento me gusta, vamos a tratar de modificarlo. Aquí pongo distintos tipos de cocción. Un huevo lo podemos hacer escalfado, lo podemos hacer frito, lo podemos hacer sancochado, ¿vale? Lo podemos hacer un revuelto y el mismo alimento lo podemos trabajar de distintas maneras, con lo cual buscamos adaptarlo a las posibilidades de cada paciente. Se puede hervir, se puede hacer a la plancha, se puede hacer al horno, podemos trabajar en el microondas, se puede saltear, escalfar, vapor, grill. Buscamos, casi todo el mundo a día de hoy tenemos un robot de cocina o una batidora y con él podemos hacer multitud de opciones de trabajo y no todo batido, y hoy es un puré de un color y mañana es otro puré de otro color. Aquí aparecen distintas recetas, libros y guías para poder conocer más a través de lo que viene siendo estrés síndrome geriátrico, ¿vale?, que es la disfagia, y hay una guía de nutrición para personas con disfagia, disfagia con gusto, vivir con disfagia, recetas de campo frío, recetas de disfagia, ¿vale? Todo esto lo podemos buscar en internet y aparecerán multitud de recetas. Hay aparte Nutricia, que tiene también, a través de Nutricia, hay recetas que pueden trabajar y poder ver, aparte de documentos donde pueden ver y están consensuados con evidencia científica. We Are Nutrition de Nestlé también lo tiene, que lo enseñaré ahora por si quieren sacar una captura o lo que sea. Y otro punto son tengo dificultades para tragar y qué hago con el tratamiento. Las pastillas en sí, me atraganto con ellas, se me quedan pegadas. ¿Todas las pastillas son triturables? No todas las pastillas son triturables. Con lo cual tenemos que ver qué pastillas me están dificultando a mí, a mi familiar en concreto, ¿vale? Para poder hablar, lo primero es buscar otro fármaco, otra biodisponibilidad del fármaco para poder tomarlo. Si tengo disfagia a líquidos, no me pongas un jarabe, plantearse una pastilla y la pastilla la puedo masticar o no. Buscar si pastillas, que puede ser la primera, se puede triturar y se puede partir. Vemos aquellas pastillas que tienen una regandija donde se puede cortar por ahí, podemos triturar y partir. Comprimidos que son masticables, no vamos a dar un masticable a una persona que tenga la dentadura postiza y que le ancle mal porque se le va a quedar pegada, o a una persona que no tenga dentadura porque no lo va a poder masticar en sí. Comprimidos que tienen multicapa no se puede ni triturar ni partir porque al final van a quedar trozos por ahí que lo que va a hacer es que se le peguen a la faringe y generar cualquier tipo de atragantamiento o dificultad, mucho menos en un paciente que pueda portar una sonda, sea de nutrición por una sonda nasogástrica o puede ser por una PEG, por una gastro, porque van a acabar obstruyéndola y no va a poder administrar lo que son la nutrición enteral como tal. Hay comprimidos sublinguales que desaparecen, hay comprimidos que tienen una cubierta que tampoco se deben de triturar ni partir. Hay el efervescente, que si tengo que utilizar para el agua espesante, primero dejo que se disuelva y posteriormente valoro, que ahora le dejaré una web y una aplicación donde aparece qué fármacos se pueden mezclar con espesante y cuáles no, porque probablemente hay algún fármaco que no y baja la adherencia del fármaco en sí. Hay cápsulas que no se pueden abrir, hay bucodispersables que no se pueden pinchar, con lo cual plantear que tengo dificultades, hablo con enfermería, con mi médico responsable y digo que con esto estoy generando dificultades y consulto si puedo triturar o no y si no que me busquen otro fármaco que pueda tener otra biodisponibilidad.
aplicaciones, ¿vale? En una vienen recetas, en dos de ellas vienen recetas, que son la de Michiton y We Are Nutrition, ¿vale? Aparte de las que pusimos anteriormente. En We Are Nutrition sale también documentos donde habla de lo que es la disfagia en sí y les vienen material divulgativo para conocer y también recetas. We Are Nutrition ya no tiene app, con lo cual es solo web, a través de la web, me dijeron que no tenían soporte de aplicación. Y la otra es de Glufar, que es un acceso también totalmente gratuito, y detrás de esto hay evidencia científica con dos sociedades, ¿vale? Una de farmacéuticos, donde nos avalan qué fármacos tienen otra biodisponibilidad y qué fármacos se pueden diluir con espesante o no, ¿vale? Para saber que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo bien. No solo me quiero quedar con esto, sino creo que es importante lo que viene siendo los gérmenes y la higiene de boca, ¿vale? Porque si yo puedo presentar cualquier tipo de dificultad en la deglución y puedo generar que se me escape líquido o comida hacia el pulmón, los gérmenes patógenos que pueda tener en boca van a ayudar a colonizar a nivel de pulmonar y generar infecciones respiratorias, neumonías o mayor riesgo de bronquitis, procesos inflamatorios, con lo cual importante cepillarse la comida siempre después de cada comida. Si ingresamos en el hospital es importante traer nuestro neceser, donde traigamos siempre nuestro cepillo de dientes y poder seguir generando nuestra higiene de boca adecuada. Y si no, pues plantear traerlo lo antes posible. Siempre cepillo de dientes, se habla mejor eléctrico frente a manual, el eléctrico arrastra más placa bacteriana, pero por lo menos utilizar algún cepillo de dientes. Cepillarlo siempre con una pasta fluorada, importante pasarla por todas las piezas dentales, y si tengo dentadura postiza, retirar y limpiar la dentadura postiza también. La técnica es pasarla por todas las piezas dentales, incluso por las encías, si puedo tener inflamación y demás. Buscar cepillos acorde a cada persona, que las hebras sean lo más suaves posibles para que no nos generen daño, ¿vale? Yo ahora enseñaré distintos tipos de cepillos que hay, no puedo traerlos todos, pero hay adaptables, ¿vale? Y buscar adaptarlo a cada persona. Cepillo de lengua, no cepillo de dientes, y con el cepillo de dientes me cepillo la lengua, sino un limpiador de lenguas, que lo hay, también lo enseñaremos ahora, y se limpia de atrás hacia adelante porque se deposita multitud de porquería en la lengua. Y es importante que nuestra lengua, transmite muchísima información sensorial, tanto de frío, de calor, etcétera, etcétera, de gusto, ¿vale? De salivación, para que pueda ayudar en el proceso de la deglución. Y hacer uso, pues, de un colutorio con clorexidina. Sabemos que la clorexidina es un antiséptico. En los excipientes, valorar cuando lo compre en cualquier supermercado que venga con clorexidina. Otros tienen mentol, otros tienen alcohol, etcétera, etcétera. Pero en excipientes no es necesario que tenga más del 0,12 porque oscurece los dientes y lo que ayuda es a inactivar esa placa bacteriana, ¿vale? Y trabajar, pues, con el neumonías cero, que son protocolos y proyectos para evitar esa problemática de neumonías que pueda generarse derivadas de episodio broncoaspirativo. Y plantear que si la dentadura me ancla mal, pues valorar visitas al odontólogo. Todos deberíamos de hacer mínimo una visita al año a nuestro odontólogo para revisar las piezas dentales en qué estado están y valorar, pues, si hay que reajustar una dentadura, pues tanto al odontólogo como protésico dental, porque puede ser que haya ido perdiendo encía y que no se me adapte igual, o porque he ido perdiendo peso y no se me adapte igual. Les voy a enseñar material, ¿vale? Les voy a enseñar distintos limpiadores de lenguas. Estos limpiadores de lenguas, este tiene un arco muy grande, a mí no me gusta mucho, ¿vale? Pero saber que también se compra en farmacia, y yo no recomiendo este, yo recomiendo cualquier de estos dos limpiadores de lenguas, que tienen distintas rugosidades y son el arco mucho más pequeño y puedo llegar a distintas zonas de la lengua. Y se limpia de atrás hacia adelante siempre, ¿vale? Limpio, incluso lo puedo mojar con clorexidina y escurrir un poquito. Por otro lado, enseño una torunda que nosotros no la tenemos en este hospital, pero que pueda verla, y nunca limpiaría ni con esto ni con los palitos de limón que se pueden ver por ahí, porque si la persona está colaboradora, ¿vale?, y está alerta y nos lleva, probablemente no muerda, pero si tengo una persona que puede ser que abra, pero en un momento me pueda chascar, puede ser que mantenga y que chasque lo que son el algodón o la almohadilla que tenga y se nos escape al bronquio y al final nos genere un proceso de complicación de obstrucción de la vía aérea. Saber que hay hilo dental, ¿vale? Incluso que tengo interdentales, que también puedo hacer uso de ellos para que quede menor placa entre interdentales.
saber que si la persona me colabora, mi paciente, mi familiar, o yo mismo soy el que tengo que hacer higiene, pero me quedan restos en la boca, pues porque me han sacado parte de una lengua y yo mi lengua no me llega a arrastrar en la otra parte donde me han retirado, porque tengo que trabajar de esta boca y se me puede quedar depósito, porque he tenido un ACV y toda esta parte me he quedado con una afectación, con una hemiplejia en uno de los lados de mi cuerpo, en mi cuerpo, pues lo mismo voy a tener menos sensibilidad, menos fuerza en esta parte y a veces que la lengua por ahí tiene menor tono muscular o menor funcionalidad. Pues a lo mejor tengo que arrastrar y limpiar, pues se venden estos dedales también, este lo compré Mercadona, pero que lo hay en más sitios y lo mismo puedo, siempre y cuando no me vayan a cerrar la boca y me vayan a chascar. Saber que hay limpiadores de dedo también, que este es un cepillo de dedo y puedo meter el dedo. Este es un cepillo que es muy moldeable, muy suave, es de silicona y tiene distintas rugosidades. Puedo tener una gingivitis muy grande o puedo tener una mucositis que se me genera porque me están dando radiación en lo que viene siendo cuello o parte de boca y me genera un proceso inflamatorio que me cuesta y tengo dolor al tragar, pues lo mismo dolor voy a tener a la hora de poder realizar una higiene de boca adecuada, pues buscamos que las hebras o que sea lo más moldeable y más suave posible para evitar generar pues dolor, sangrado, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir esto que no debamos de recalcar siempre la higiene de boca, porque es vital y necesaria. Por otro lado, distintos cepillos que puedo encontrar. Este es un cepillo con un cabezal mediano y las hebras las puedo ver extra suaves, suaves, regular, extra duro, duro, etcétera. Pues buscar y adaptarla y no tienen que ser cabezales muy grandes porque puede ser que no llegue a ciertas piezas dentales. Un cepillo con vibración que lo que va a ayudar es a estimular y a trabajar estimulación en las manos, incluso en la boca, ¿vale? Donde va a estimular en puntos donde va a vibrar, saber que hay cepillos eléctricos y con vibración también. Y hay cepillos con aspiración, que yo tengo a mi familiar en casa y incluso tengo un aspirador para poder aspirarle secreciones porque tiene una traqueostomía, una laringectomía que ha sido parcial o porque realmente no controla las secreciones y me lo ha mandado porque se me está atragantando de forma habitual y yo tengo un aspirador en casa y donde le aspiro las secreciones porque me quedan restos en boca y demás. Este cepillo se conecta a la aspiración y estoy limpiando en todo momento lo que es la boca y está aspirando para que no se le escape nada hacia la vía aérea. Vale, esto todo en cuanto a la parte de higiene de boca. ¿Y qué hacer en caso de que yo tenga un atragantamiento? Pues si tiene tos, nunca fomentar el darle agua o darle cualquier otra cosa cuando estamos tosiendo. No, da un poco de agua, no, fomentamos que tosa. Si la tos es eficaz y es efectiva, dejamos que tosa y lo que hacemos es incorporarlo para que pueda toser y pueda toser lo más fuerte posible para liberar lo que viene siendo la entrada de un cuerpo extraño, la oclusión. Si no tenemos tos porque hay una oclusión total, hay que plantearse si tenemos que hacer una maniobra de Heimlich. Tenemos que cogerlo por la parte de atrás y tenemos que con el puño y con la otra mano pues apoyar y en el debajo del apéndice sifoides, en donde está lo que son el estómago, pues apretar de abajo hacia arriba las veces que sean necesarias hasta que pueda liberar lo que son la obstrucción de la vía aérea. Vale, y ponernos en contacto con el 112 si vemos que no podemos solucionarlo para plantear si hay que hacer una reanimación, que siempre se dan cursos de reanimación cardiopulmonar y qué hacer en caso de atragantamiento. Si es visible y lo puedo coger, plantear que si voy con las manos igual lo meto más hacia dentro del cuerpo extraño, con lo cual plantear si generar una presión y si con la presión lo puedo ayudar y eliminar. Pues no olvidar lo que la disfagia es parte de nuestra familia, que debemos de conocerlo y que debemos de compartir siempre mesa, aunque tenga dificultades para tragar, que nunca hagamos aislamiento social, sino que compartamos siempre mesa. Pues muchísimas gracias, esta es la parte de teórica y ahora les enseñaré un poco a cómo generar una textura y cómo poder preguntas ahora para los que puedan estar en casa o para los que puedan estar aquí presentes. Si tienen algún tipo de pregunta, pues que aquí estamos para poder contestarlas. No, yo.